Pues welcome, welcome, bienvenidos a Wulong, videojuego que es un Souls-like, que ha salido nuevo, temática china, así que el audio del juego obviamente lo voy a poner en chino, porque si veis una peli de Wukong, pues seguramente la escuchéis en chino y os mole el rollito. Eso sí, con subtítulos al castellano, así que Wulong, Fallen Destiny, vamos a empezar nueva partida, que ya empecé hace un rato una nueva partida en la plataforma morada. Pero iba como el culo, no sé si por tema de internet, por tema de gráficos, no sé, pero había tirones, ¿vale? Y no quiero subir eso. Si tenéis curiosidad por verlo, pues ya sabéis dónde ir. Y pues nada, partidita nueva. Y a ver qué tal va esta grabación, porque grabando me iba mil veces mejor que haciendo streaming. Así que os dejo con la intro. The Qin Chen Hunting. 古代帝王梦寐以求的仙道秘宝丹药。 相传秦始皇为了拥有长生不老之躯， 也渴望得到此禁忌之药。 然而人们相信这种强大的丹药 会给世间降下灾难。 还曾经有人说，秦王之后的每一场战争和权力的暗斗，也必有着丹药在其中作祟。时过境迁，大汉也逐渐衰败，散发着丹药光芒的阴霾再次笼罩天下，即将唤醒沉睡于各地的龙。 Un poquito de langostas y muerte, ¿no? Apocalipsis. Un poquito de first person. Un mod de Sekiro en primera persona, ¿eh? Habría que probar el mod de Dark Souls 3 en primera persona, que vi un vídeo hace no mucho y pintaba guapo. Le han hecho la kill. Y le han revivido con el talismán este, supongo. Tremenda refe a Sekiro, ¿no? Ya no tiene herida. Él también tiene el talismán este. Bueno, el man ese de los ojos vendados, os recuerdo que según la mitología china había un, no sé cómo se llamaba, si Chen Chen o algo así, que le mandaron a la tierra como castigo y era un semidios. Y iba con los ojos vendados porque no le hace falta ver para dar hostias. Y estaba entrenando lo del tercer ojo, que cuando le sale el tercer ojo se convierte en el dios más poderoso que existía. Algo así, algo así. Me lo estoy medio inventando, pero bueno. ¿Os veis la película de Sun Wukong de 2017? Que ahí os lo explican todo bien. Vale, vamos a pillar apariencia, personaje. Esto me da un poco igual, así que vamos a pillar, qué sé yo. Este man que parece un...
Korean Pop. Y esto dará views, supongo. Y ya está. Tampoco hay que molestarse mucho más. Cara. Envejecimiento. Esto me da igual. Vamos a dejarle así. La voz. Se la cambiamos. Esta mismo. Me convence. Y finalizar. Tampoco nos vamos a esforzar mucho más. Queremos videojugar. Y ya sabéis que en estos juegos, pues, cuando pillas armaduras y mierdas, no le ves la cara a los personajes. A no ser que en este sí. A ver, el rollito es Souls-like, pero vamos con este man. Y este man lo que tiene de bueno es que distrae a los enemigos. Y si le pegan a él, pues no te están pegando a ti. Que es lo que pasaba en los Monster Hunter. Los Monster Hunter eran jodidos porque si juegas solo, el dinosaurio se enfoca solo en ti. Entonces, claro, te está haciendo focus todo el rato. ¿Cómo te curas? Por eso implementaron el tema de los gatitos o los perritos del Monster Hunter para que los monstruos hagan focus a los compañeros y te dé tiempo a curarte, ¿no? Pues este man supongo que es un poco lo mismo. Los enemigos quitan una burrada a los rollos Souls. ¿Aquí hay algo detrás? No, ¿verdad? Y bueno, los ataques son con cuadrado, triángulo. Te cubres con el L1. Y poco más, ¿no? Hay parries también, que son un poco raros de ejecutar. Esto lo estoy contando porque ya le he dado un poquito al juego, una media hora. Ahí está en la plataforma morada, si lo queréis ver. Ataque normal con I, o sea, con X, y ataque de espíritu con Y. El ataque normal es rápido y puede aumentar fácilmente tu espíritu. El espíritu es más lento, pero inflige mayor daño que el espíritu. De espíritu que podría reducir el medidor de espíritu del enemigo. Además, cuando estás en espíritu alto, puedes consumir el espíritu adicional para aumentar el daño. ¿Y eso cómo se consume? Es que eso nos va a venir bien porque hay un boss ahora más adelante que es con el que he estado stuck media hora en el vídeo. Pero bueno, vamos a rebañar lo que haya por aquí. Trozo de ki auténtico, que eso imagino que serán consumibles, ¿no? Para aumentar el daño, lo que sea. Por aquí no hay nada más, en principio. Que yo recuerde. Y los gráficos no es que sean una maravilla, ¿no? Son un poco como Sekiro. Pero chupa el juego que flipas. 10 GB de RAM, ala, pum. No sé, y la gráfica no sufre tanto como para que no me deje hacer streaming de esto. ¿Veis? Estos son los parries, que ahora nos lo explicarán. Que se hacen justo cuando te van a golpear, darle al B, como si fuera un dash. Y dependiendo la dirección, pues lo desvías en una dirección u otra. Esos son los parries. Y si controlas eso, pues te puedes hacer bosses tranquilamente. Porque un boss de un golpe te mata. Desviar, esto es lo que se estaba explicando. Joystick y B antes de recibir un ataque enemigo, esquivar dos veces rápidamente, haces un dash ahí con una pirueta. El uso de B te permitirá redirigir el ataque enemigo. Si realizas esta acción en el momento de recibir el ataque del enemigo, no solo podrás redirigir el ataque, sino que también reducirás el espíritu del enemigo y estrecharás el extremo inferior de su medidor de espíritu. Al mismo tiempo aumentará tu propio espíritu. Pulsa B para esquivar y poner algo de distancia entre tú y el enemigo. Los enemigos también hacen ataques fuertes. He dicho, eso es un parry. Y esos ataques fuertes también se pueden hacer parry, pero haces contraataque. O sea, no solo hacer el parry, sino que después le metes una patada o un lo que sea. Vale, esto es para escalar por la pared. Y por aquí había un objeto. Lo pillamos. Hielo refractario. Y
Y esto se le da una patada por si luego quieres volver y hacer el double jump. Así. Me va muchísimo mejor grabando que haciendo stream, no me lo explico. Cuando se supone que haciendo stream debería chupar menos, ¿no? Porque son 6.000 de bitrate lo que chupa la plataforma morada. Y grabar un vídeo son bastante más. Pero bueno, no comprendo y nunca comprenderé. A ver, chequéate esta. A ver, alguna hostia sí que me como. Un poquito de curación. Que son las botellitas estas que veis abajo a la izquierda. Un cofrecito. Eso es un arma. A ver, os la voy a enseñar. Inventario de equipamiento. Aquí se puede equipar otra arma secundaria. No sé cómo se cambian, pero... Sable de pomo. Y para equiparla en combate, ¿cómo es? No tenemos otra armadura por ahora. ¿Y para equipar cómo se hace? Hostia, me he bebido el... El Estus sin querer. Pues nada, este es el último enemigo. Desviar. Contragolpe crítico. Eso es lo que se estaba explicando. Los golpes críticos los cargan con una aura roja. No se puede bloquear con guardia. Recibir daño de un golpe crítico reducirá tu rango de moral en 1. Es verdad, lo de la moral. Que te aumenta el ataque. Es una cosa muy rara. ¿Veis? Si te pega, te baja la moral. Vale, un ítem aquí. Y vamos a llegar a la primera hoguera, entre comillas, porque no son hogueras, son estandartes que vas colocando. Y aquí es donde puedes guardar, subir de nivel y todo esto. Vale, nos piden 500 para el primer nivel. Virtud de la madera. Afecta a los PS y a la cantidad de espíritu que se pierde al recibir los ataques. Virtud del fuego. Afecta a la cantidad de espíritu ganada al atacar y a la cantidad de espíritu consumida por las artes marciales. Virtud de la tierra. Afecta al límite de peso del equipo y a la cantidad de espíritu obtenida al desviar un ataque. Virtud del metal. Afecta a la duración en la que se puede mantener el nivel alto de espíritu. Y la cantidad de espíritu que consumen los hechizos. Hechizos no tenemos. Afecta la facilidad con la que los enemigos pueden detectarte y a la cantidad de espíritu que se consume al desviar. Yo diría que para empezar esto. Y vamos a estar entrenando un poquito aquí. ¿Por qué? Porque más adelante sé que hay un boss y dicho boss lo quiero reventar o intentarlo. Y para eso vamos a necesitar más moral. Más nivel de moral, o como se llame. Y aprender a parrear, sobre todo. Porque ese boss te one-shotea. Y ese es el problema, que podemos estar aquí 50 minutos con el mismo boss. Aquí lo bueno que tiene es que al ser una hoguera, los Dark Souls, pues descansamos aquí y los enemigos respawnean. ¿Qué significa eso? Que podemos pillar mucha experiencia en el mismo sitio. Vale. Como veis, ahí abajo tenemos el numerito de las almas, por así decir. Y tenemos que amasar para subir 3 o 4 niveles. Lo que no sé si habrá alguna bonificación o algo. Por hacer parries. Vale, tenemos moral 5. Y para chuparla toda para que... tengamos más ataque, ¿cómo se hará?
Espero que el boss me sea menos difícil por el tema de los frames. Que era una maldita locura. Te pillaba en el directo. Y claro, en un boss, pues tienes que contar con buenos frames. Para poder reaccionar. Si se queda el boss pillado en el aire, ¿qué haces? Te comes un garrón de la gran flauta. Y yo juraría que había otro cofre, pero no sabría deciros dónde. Ah, donde el tigre, que es el boss. Ya os he hecho spoiler. Voy a matar a este también. Y ya pillamos esto. Pillamos el estandarte este de aquí. Que no sé qué hacía, así que lo voy a leer. Si llevas un marcador, aumentará el rango de la fortaleza. Además, restaurará los PS y disipará todos los efectos de estado. Messi. Muchacho de ojos vendados. Que vuelvo, insisto, si os mola el rollo mitología china, Wukong y todo eso, pues miraros esa peli porque es la hostia. Wukong de 2017, creo que estaba en YouTube, subtitulada. Y si no lo está, pues os buscáis la vida para verla, no es tan difícil. Tremendo peliculado. Toma, hostia, perro. Oye, ya tenemos 2000 puntos, ¿eso cuántos niveles son? A que parece que sé jugar y todo. Como si hubiese tenido que aprender durante media hora el parry. Porque el maldito tigre que vamos a ir ahora me reventaba. Vamos a subir de nivel. A ver cuántos puedo subir. Diría que dos. Subir de nivel. Vale, esto afecta a los PS, ¿no? Pues necesito por lo menos un par. 1400 para el siguiente nivel. Lo voy a dejar así. Y para cambiar de arma como es, manteniendo el R2. Caminar, mueve ligeramente. A ver, si vamos lento se puede hacer ejecuciones. Ah, pues sí. Let's go. Bueno, os voy a presentar al tigre, con el cual he estado luchando durante media hora. Me ha reventado mil veces, pero porque tenía nivel 2 o nivel 1. Ahora somos nivel 4. Ese ataque me guansoteaba. Bueno, duramos dos golpes. Ya es un poco más que antes. Siempre te bajan la moral a 3. Aunque tengas mucho más. Pero esa es la idea, tener mucha más moral. Perderás punto de moral a la mitad. El auténtico tal... Puedes recuperar el ki auténtico con... Ah, vale, derrotando enemigos y demás. O sea, podría ir así. Y por lo menos ir con moral 4. Oye, que me mata. ¿Este arma no es muy lenta o me parece a mí? Prefiero la espada. Moral 4. Aquí había cosas. Vestimenta de bandido. De turbante amarillo, a ver. Defensa 20, resistencia física. Vale, me interesa. ¿Y esto? Oye, algo es algo, ¿no? Me gustaría otro arma, eso sí es verdad. Boom. El juego está muy guapo, ¿eh? Ese hay que reconocerlo, pero este boss, no sé yo si lo vamos a poder matar en este episodio. Yo lo quiero intentar. A ver, se viene. Al menos le puedo parrear.
¿Veis? Por lo menos también pega al otro. Que algo es algo. Media vida esto. No lo he llegado a hacer en la otra partida ni de coña. Casi le mato. Pinche tigre chino. Más de media vida. Eso es bien, ¿eh? Igual con un par de niveles más sería suficiente. No me sube mucho la moral matar a uno. Ahora, ya tenemos la primera hostia. A ver si el otro hace algo. Ah, mierda. Es muy jodido este boss, ¿eh? Es rápido. Me recuerda al Garrard de Sekiro. En el entrenamiento básico podrás practicar control de acción. Como diciendo, eres un paquete y no sabes jugar. Y esto no sé para qué sirve. Así soy Radagon. De la Orden Dorada. A ver, voy a intentar esquivar al bicho este. Porque aquí dentro de esta casa hay algo. Lo bueno es que no me one-shotea ahora mismo. Por el tema de la armadura. Aquí hay un cofre. Grebas. Debería equipármelas. Sí. Claramente son mejores que las que tenía. Claramente. Ahora tenemos más defensa. A ver si es posible de derrotar esta cosa. Bueno. Ahí le he dado una buena hostia. Bueno. Necesito manos y una cámara mejor. No es mucho, ¿no? Los requisitos. He aguantado tres golpes. Lo cual es un avance. Imagino que el chiste sería tener 16 de moral como tiene el boss este. Para pegarle más. Ah, bueno. Me revento. ¿Que vamos a estar media hora con este boss? Seguramente. O sea, la duda ofende. ¿Se está grabando todo bien? Sí, perfecto. Este capoper tiene que mejorar sus skills. Arman, te lo voy a explicar. A ver, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Eso me hubiese matado. De no tener esta armadura. ¿Veis? El enemigo también pega al pompi. Y esto nos da la vida porque podemos abusar un poco. A ver, man. Buah. Habría que tirarle al fuego. Yo me piro de aquí. Menos mal que ha hecho focus al otro, ¿eh? Más de media vida. Esto es inaudito, gente. Bueno, me está carreando el otro.
¡Dios! ¡Uf! ¿Me lo he cargado de chiripa? Sí, ¿me ha cargado el otro? Pues seguramente. No sé qué me ha dado, pero... agradecido. Con el de arriba. Es más jodido de lo que parece. He tenido muchísima suerte de que ha focuseado al... al man este de la tirita en la que... Vamos a guardar. Y también que hemos encontrado las grebas estas. Sin esta greba seguramente me aguantotea. Vale, ¿dónde estaba el guardadero? Aquí. Subir de nivel. Necesito 1400. Oh, qué pena, no tengo. Vamos a hacer una rondita aquí. Hostia, que no... No me acuerdo cómo se hacen los parries, las mierdas. Vale. Nos faltarían 300 puntos. Ahí van 100. GG's. Espada de bronce. Un momento, ¿yo qué espada llevo? Vale, es peor que la que tengo yo, ¿no? ¿Y se pueden vender armas? Supondré que sí. Vale, ya puedo subir un nivel. Messi. Eso es lo que queríamos. ¿De qué? Afecta la cantidad de espíritu ganada al atacar. Esto me interesa. Cuanto más espíritu, más fuertes somos, ¿no? Vale, me ha salido mal. No pasa nada. Guardamos aquí. ¿Aquí hay un botón de guardar o se guarda solo? Ah, se puede hacer viaje rápido también a lo Dark Souls. Vale, digamos que hemos ido por ahí. Hemos matado al tigre, no había salida, había fuego. ¿Y aquí qué hacemos? El punto amarillo es un guardado, ¿no? Que vuelva a aparecer esta mierda, en serio. Vale, y si no la quiero matar, habrá que ir por aquí, ¿no? Digo yo. Ah, bueno, la ha matado el otro. Pues está bien. Cambiar de objeto. ¿Cómo que cambiar de objeto? Aquí ya hemos estado, ¿no? Sí, de hecho. Sí, aquí ya hemos estado. Entonces, ¿a dónde leches hay que ir? Entregas. ¿Esto qué son? Movidas de DLCs. A ver. Joder. Esto tiene pinta de putísimo amo, no me jodas.
O sea, de giles sería no ponérselo. Bueno, y esto es peor. What the fuck? O sea, te indica dónde hay que ir, vale, sí, muy bien, pero... ¿Por dónde sería el camino? I don't know, Rick. Y contra eso no me quiero pegar. Otra vez. Ostras. Y ahora no me quita tanto. Pero no me quiero pegar. Seguramente el camino sea ultra sencillo de averiguar. Igual es por aquí. No hay un mapa, ¿no, verdad? ¿Y esto? Documentos. Títulos, estado, inventario. Fotografía. ¿Cómo que fotografía? Modo foto. Ah, bueno, los personajes. Muchacho de ojos vendados, que va a ser el plot twist, va a ser Son Goku al final, ya veréis. Buah. Ese es el que me ha matado. Pues no sé, diría que me he equivocado de camino hace rato. Y ahora no sé volver. Vale, tenemos 9 de furia de esta, como se llame. Y es que el único camino viable... Es donde nos indique la flecha, ¿no? Digo yo. Es en esa dirección. Y en esta dirección lo único que hay es un... tigre. Ahora me quita una mierda. Bueno. Relativamente. Todo eso lo hemos quitado ya. Oye. No. Vale, ya no tengo curas. Uf, una horquilla. O sea, no puede ser que no sepa dónde ir.
Lo único bueno que me he cargado ese boss dos veces. Tiene que ser por allí de alguna manera. ¿Cómo? Pues no lo sé. Habrá que ir donde nos indica la flecha roja, ¿no? Digo yo. Pero ¿cómo? Ah, por allí. Aunque aquí voy a palmar, eso está claro. Así es. Ay, derrota aplastante. ¿No decía que te reducía la moral a la mitad? Siempre te lo dejan en 3. Y tenía 10. Vale, por aquí. Ojo. La postura, lo que me rompen, ¿no? A tomar por culo la postura. Juego con la postura, igual esta armadura es una mierda. Y me rompen la postura cada 2x3. Porque tiene toda la pinta de que es la armadura. Vale, guay. No me he recuperado los estus. Vale, y esto es una hoguera de verdad. ¿Qué puedo subir? Afecta la duración en la que se puede mantener un nivel alto de espíritu y la cantidad de espíritu que consumen los hechizos. O bueno, otro nivel de esto. Aunque habría que subirle vida, ¿no? A todo trapo. ¿Y hechizos? ¿Qué puedo poner? Aprender hechizos. Esto como hechizos de fase de madera. Aumenta la recuperación automática durante un bajo. Durante el espíritu. Bajo y disminuye el agotamiento automático. ¿Y esto qué hace? Deja caer un rayo sobre el objetivo fijado. Sobre un punto a cierta distancia enfrente de ti, a ver. Ya son fricadas máximas. Claro, estas son las habilidades de madera. Ajá. Invoca pilares de piedra frente a ti cuando los enemigos los toquen explotarán. Ah. Bola de fuego. Lanza una pequeña bola de fuego hacia adelante. Claro, de madera, ¿cuántos puntos tengo? Tengo varios. Porque es lo de la vida, ¿no? Te otorga a ti a tus aliados un efecto positivo que aumenta la obtención de espíritu al atacar. No. Vale. Pues supongo que lo podemos dejar por aquí. Ya probaremos las habilidades nuevas y todo eso. Así que espero que os haya molado. Si es así, dejar like, compartir, comentar y darle apoyo al canal.